Bueno, pues el propósito de la charla no es conocer CMMI en detalle, porque eso sería un reto, ¿no?, hacerlo en tan poco tiempo, pero sí poderos transmitir cómo hemos planteado el modelado de lo que es este modelo de madurez aterrizado en el uso de herramientas colaborativas, dinámicas y que ya estábamos usando dentro de la organización. Entonces, bueno, lo primero es un poco el esquema que quiero seguir para organizar la presentación. Primero, simplemente unas directrices de lo que es el modelo CMMI, qué implica, qué práctica supone y qué áreas de proceso nos presenta. En este caso vamos a ver lo que sería el nivel 2. Hay 5 niveles en CMMI. El nivel 2 es cuando el proceso ya está gestionado, ¿no? Sobre todo se centra en un modelo de madurez de desarrollo, porque es el modelo orientado a desarrollo. Y lo que buscamos es eso, que realmente todo esté gestionado y todo esté trazado, que podamos tomar decisiones cuando hay problemas o cuando hay que tirar del hilo para llegar a la fuente de los problemas o de los elementos que manejamos. Bueno, en esta introducción, como comentábamos, es la versión 1.3, que es importante destacarlo porque es la primera versión de CMMI que presentaba ya o que adoptaba la posibilidad de implementarlo o de tener un modelo paralelo con metodologías ágiles. Entonces, como veremos después, nosotros internamente, al desarrollar ATI Sistemas proyectos generalistas, lo que tenemos son proyectos orientados a desarrollo tradicional y desarrollos también orientados a metodologías ágiles. Entonces, lo que se ha hecho es, en esta implementación, ciertas áreas de proceso se dividen en dos modelos diferentes, unos orientados a hacerlos de manera ágil y otros a hacerlos de manera tradicional. Las áreas de proceso principales, pues en la fase de gestión, requisitos, planificación y seguimiento, gestión de la configuración. La gestión de la configuración ahí no aplica solo a lo que serían los activos de software, sino a los artefactos de gestión también, ¿no? Pues líneas base de requisitos, cómo manejamos los compromisos, etcétera, etcétera. Y luego, dos áreas muy importantes que reflejan por qué CMMI es un modelo de madurez y es que ya adopta lo que sería la mejora continua del proceso. Es importante destacar que PPQA, la calidad de proceso y de producto, lo que hace es determinar cómo se van a analizar lo que hacemos y cómo lo hacemos para extraer mejoras de manera continua. Entonces, tenemos un área de proceso dedicado única y exclusivamente a eso, a ver cómo de bien hacemos el qué y cómo de bien hacemos el cómo, ¿no? Proceso y producto. Y en la parte de medición y análisis, PPQA lo que hace es alimentarla de métricas y medición y análisis lo que hace es intentar llevar una evolución temporal de cómo van evolucionando esas métricas para poder tomar decisiones a la hora de mejorar nuestro proceso. En total, si os fijáis, el modelo no es sencillo porque son 48 prácticas en las que CMMI nos plantea qué deberíamos hacer, pero nunca nos dice el cómo. Y luego hay 10 prácticas globales que lo que hacen es intentar que todas sean homogéneas, ¿no? En la parte de que sean gestionables. Pues bueno, como muchos marcos metodológicos o como muchos marcos de proceso, realmente es un marco, es un framework en el que nosotros tenemos que construir. Y uno de los principales éxitos a la hora de implantar CMMI no es intentar ver un modelo de otra organización, de implementación en otra organización, sino ser capaces de poner en un lado lo que nos pide CMMI, poner en un lado el día a día de la organización, de cómo hace las cosas, qué herramientas usa, qué forma tiene de enfocar los problemas, las áreas de requisitos, de gestión y demás, y eso llevárnoslo para que CMMI crezca a partir de lo que nosotros ya estábamos haciendo. Evidentemente, tendremos que complementar ciertas cosas porque a lo mejor no estamos dejando ciertas evidencias a la hora de gestionar los compromisos o no estamos gestionando bien ciertos artefactos. Entonces, bueno, en nuestro caso, ¿por qué Jira? Nuestra implantación de CMMI fueron 9 meses. Y lo primero que hicimos es pensar, bueno, nosotros llevamos ya, somos partners desde hace casi 2 años o más de 2 años, pero internamente llevamos usando las herramientas de Atlassian en torno a 5 años. Tenemos un centro de desarrollo en Jerez y el hecho de tener que gestionar equipos de desarrollo en remoto nos obligaba a tener, pues, una gestión distribuida, ¿no? Una herramienta que nos habilitase eso.
Dentro de Jira, antes se denominaba Green Hopper, lo que es ahora Jira Agile, es la pieza que luego nos facilitó el introducir las metodologías ágiles en el día a día de los equipos de desarrollo, de manera remota. Entonces, bueno, lo primero que nos planteamos es que era necesario que no cambiásemos de herramienta, que tuviésemos que aterrizar CMMI en lo que eran las herramientas que ya estábamos usando, sobre todo Jira, ahora Jira Agile y Confluence. Bueno, ¿y por qué Jira nos venía bien para esto? ¿O por qué Jira se diferencia de ciertas herramientas que hay de otros fabricantes? Bueno, por su capacidad de adaptación. Luego, bueno, haremos el símil ahí de su vertiente camaleónica, pero realmente Jira tiene una base que está diseñada para modelar procesos, modelar ciclos de vida, y todo se centra en lo que es el concepto de una ISU, que sería, bueno, pues se puede llamar ticket, tarea, bueno, al final eso ya es una representación de una ISU, pero ese elemento nos permite representar cualquier cosa. No solo tienen que representar actividades o tareas donde alguien imputa esfuerzos, imputa horas, se va viendo seguimiento, llega a un estado en que se ha terminado, sino que también nos permite modelar artefactos, elementos que también pueden tener un ciclo de vida, pero no es un ciclo de vida orientado a la actividad que hacemos en ella, sino que es un ciclo de vida que representa su estado en un momento dado. Eso que nos permite, por ejemplo, si modelamos ahí riesgos, que con una sencilla query de JQL podemos saber cuántos riesgos se nos han reproducido del total de riesgos que teníamos, ¿no? Podemos empezar a sacar métricas porque Jira nos da la posibilidad de plasmar ese modelo. Conjuntando un poquito la idea de ISU, lo que hicimos fue modelar todos los artefactos que CMMI considera imprescindibles más todos los artefactos que nosotros en el día a día ya usábamos dentro de Jira. Bueno, pues en la parte ágil, historias de usuario, con subtareas técnicas, elementos que ya teníamos nosotros customizados como reuniones, cómo modelar una reunión, para que eso tuviese siempre enlazado un acta y demás, ¿no? Bueno, entonces, a mí en este apartado sí que me gustaría contaros qué grados de adaptación tenemos a la hora de enfocar lo que sería un modelado de metodología o de proceso dentro de Jira. El primer nivel, y es que está dentro de las propias tripas de Jira, es la configuración. Es una herramienta muy configurable, podemos determinar qué tipos de ISUs vamos a manejar. Podemos determinar qué campos va a tener una determinada ISU, ¿no? En el formulario de creación, de edición o de visualización, qué vamos a ver, cómo lo vamos a ver. Tenemos campos personalizados, que son nuevos tipos de campos. Bueno, pues si necesitamos, los normales serían, bueno, pues texto, número, fecha, pero podemos nosotros poner ahí campos que representen, por ejemplo, un desplegable por colores del riesgo, del porcentaje de impacto que puede tener un riesgo, ¿no? Podemos empezar a modelar eso para que sea muy, muy orientado a lo que esperamos introducir, que no sean campos demasiado ambiguos. Y dentro de cada ISU, lo importante dentro de Jira es ese ciclo de vida, ese workflow que hace que haya una máquina de estados que cada vez que usamos un ISU, pues sepamos qué transiciones podemos hacer, a dónde podemos ir, en función incluso de una serie de condiciones que se activan por cómo están introducidos los datos en la ISU. Si nos falta algún campo o no, pues habrá unas transiciones que se activen o no en función de esos elementos. Pero tenemos más niveles. Ese es un nivel, pero hay ciertas cosas que se nos pueden quedar pequeñas. ¿Qué paso podemos dar una vez que la configuración estamos llegando a los límites de la herramienta? Bueno, pues tenemos opciones. Como ha comentado Vlad, una de las grandes fuerzas de los productos Atlassian es el Marketplace, donde hay un montón de empresas que hacen desarrollos de plugins. Y en este caso hay un plugin que está muy extendido que se llama ScriptRunner. Que como su nombre indica, es un plugin que habilita una serie de puntos dentro de Jira donde por scripting podemos hacer funcionalidades pues, más avanzadas. Y ahí hemos puesto Groovy porque nosotros en nuestro caso, por tener muchísimo porcentaje de la empresa en desarrollos Java, pues Groovy, bueno, es el lenguaje más cercano de scripting a la sintaxis de Java. Entonces, ¿ahí qué tenemos? Bueno, pues ya podemos introducirnos un poquito más en las tripas de Jira sin tener que hacer un desarrollo adicional, que sería
tener scripting que saben, que permite acceder a la app interna de Jira en ciertos puntos, podemos ya empezar a escuchar a eventos, podemos ver que si en un momento dado hay una transición y por una serie de condicionantes que no nos da la herramienta por configuración, pues podemos desembocar ciertas cosas. Y al ser scripting, podríamos incluso tener ahí clientes de servicios que al final se alimentan de herramientas o de otros sistemas, ¿no?, de la organización. Esto es muy bueno porque en muy poquito tiempo tenemos mucho avance de funcionalidad, ¿no? Es muy flexible, es muy ágil en el sentido de eso, del poco tiempo que necesitamos para hacer algo muy complejo, pero bueno, la parte en la que falla un poco aquí esta orientación es que esos deberían ser activos software nuestros. Y el scripting es difícil de manejar en ese sentido, ¿no? El scripting, el problema que tiene es que, bueno, yo no puedo distinguir mucho la fase de desarrollo y de implantación, porque en cuanto estoy tocando el script, puedo estar implantándolo en un sistema de forma inmediata, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que tener cierto orden para que no se nos para que sea mantenible. Y aún así tenemos un tercer nivel. Si este nivel en un momento dado vemos que está creciendo mucho y que, bueno, pues eso, la mantenibilidad es complicada, podemos pasar al tercer nivel. Atlassian fomenta mucho su marketplace, pero lo hace con un sentido o lo hace con un soporte, que es que nos proporciona un SDK muy potente. El SDK de Atlassian es, bueno, es un conjunto de herramientas que están basadas en Maven y Java, que nos dan un entorno de desarrollo que levanta un Jira cuando estamos desarrollando funcionalidades en un plugin de Jira, pues nos levanta toda una instancia de Jira dentro del puesto local para que nosotros hagamos pruebas, y está muy bien orientado a eso, a reutilizar componentes y a que sea lo más sencillo posible, ¿no?, dentro de lo que es saber bien la API de todas las interfaces y todos los servicios que nos ofrece de forma interna. Con esos plugins a medida podemos hacer cosas mucho más complejas y aparte de una manera mucho más ordenada. Tenemos ya un desarrollo que tiene su ciclo de vida, que se puede desplegar como un plugin más. Lo bueno de Jira con los plugins es que ya recientemente todos los plugins son lo que ellos denominan de tipo 2, que son plugins que permiten que se instalen en caliente, ¿no? Ya no es necesario reiniciar la instancia y demás. Entonces eso nos da muchas capacidades de estar evolucionando nuestros plugins sin tener que tener apenas lo que sería una parada de servicio, ¿no? Si Jira, como siempre lo es el corazón de la gestión, ¿no?, del proceso. Y en la parte de integración, si tenemos otros sistemas que necesitan leer o alimentarse de información que tenemos ahí, imaginaros, pues imputaciones de horas, esfuerzos, listas de artefactos y demás, tenemos Jira ofrece una API REST muy abierta y muy, muy rica, que permite que otros elementos pues puedan alimentarse de esa información. Entonces, con todo esto, es con lo que nosotros, dentro de lo que fue el modelado de procesos CMMI, fuimos a la implementación de esos modelos en la herramienta. Y ahora vamos a ver un poco el modelado de CMMI. Sobre todo, ciertos elementos. Como comentábamos, se definieron dos ciclos de vida diferentes, que es un elemento que CMMI incorpora, ¿no? Si se pueden dar de alta muchos ciclos de vida, no tienen por qué coincidir con estos dos que parecen los más extendidos, tradicional y ágil, sino que pueden ser cualquiera que sea necesario en una organización. Y lo que hicimos, bueno, pues es establecer un ciclo ágil y un ciclo tradicional, que afecta sobre todo a nuestra parte de seguimiento y planificación. Las demás las hemos considerado transversales. La gestión de requisitos la hemos considerado transversal a todos los ciclos de vida, la gestión de la configuración y, por supuesto, lo que es gestión de métricas y gestión de mejora de proceso, con ciertas diferencias de métricas que aplican mejor para metodologías ágiles y otras que aplican mejor para tradicionales. Entonces, bueno, en la parte de ágil, sobre todo para adaptarnos, definimos lo que es un sprint inicial que tiene que hacer una elaboración detallada de los requisitos. Ese es nuestro alcance. Y además eso tiene que dar lugar a un artefacto que es nuestro release plan. Es decir, bueno, vamos a tener este determinado número de iteraciones y en cada iteración se prevé que vamos a entregar estos elementos de alto nivel, estas historias de usuario o estos que están implementando ciertos requisitos, para ver que efectivamente estamos cubriendo todo el alcance que estaba previsto. Sin embargo, en el ciclo tradicional
Pues eso, hay un desglose de tareas en un Microsoft Project y con la integración que nos ha comentado Manuel, conseguimos que eso alimente directamente Jira en ambos sentidos, porque en la parte del ciclo tradicional pues necesitamos consolidar en Project. La idea es que en Project vamos a tener dos o tres niveles, que es la WBS, ¿no? Elementos que representan entregables, actividades que podemos fácilmente discutir con nuestro cliente y en nuestro proyecto. Y sin embargo, en Jira, luego los equipos de desarrollo pueden explotar lo que quieran por debajo eso para tener más granularidad y para tener tareas mucho más concretas. Pero esa parte simplemente no se propaga a Project cuando se hacen la consolidación de esfuerzos, ¿no? Por así decirlo. En el ciclo ágil manejábamos métricas por iteración, por sprint, y en la parte de ciclo tradicional, pues por fase. O por que luego en Jira mapeamos con una versión. Bueno, y para que veáis ciertos elementos como ejemplo de esta implementación, bueno, pues este sería lo que se denomina un esquema de issues para los proyectos CMI. Tenemos un proyecto CMI de tipo ágil y un proyecto CMI de tipo tradicional. Y aquí tenéis, bueno, pues eso, hay ciertos elementos que se repiten mucho y aquí sí que tenemos elementos, por ejemplo, que son, que hemos creado nosotros. Por ejemplo, commitments o compromisos, ¿no? ¿Cómo se reflejan los compromisos y en qué estado están? Tanto los que tenemos a nivel externo con los que tenemos a nivel interno. No conformidades, PPQA, el área de proceso de mejora, puede pedirnos a todas las áreas de proceso si se están cumpliendo las cosas. Y si se detectan no conformidades, lo que se hace es darlas de alta ahí porque hay que trazarlas y seguirlas, que es lo que nos pide CMI. Eso con que tengamos un artefacto ahí y sigamos su ciclo de vida, lo tenemos cubierto. Y luego tenemos elementos como el riesgo, que es otro elemento también customizado. Tiene un ciclo de vida, tiene unos campos propios y nos dan información. Aparte de esto, pues elementos que siempre están en Jira, como bueno, pues una task plana, en el ciclo ágil lo que sería una historia, que es una historia funcional, que es algo que realmente se diferencia un poco de la parte tradicional, en la que solo se habla de requisitos, porque en el nivel 2 no es necesario entrar en la parte de análisis, casos de uso y cómo se va a hacer toda la parte de ingeniería del software, ¿no? En el nivel 2 nos centramos en gestión. ¿Cómo se ve esto luego en Jira? Pues si modelamos la herramienta, aquí veis que tenemos posibilidades de adaptar la visualización de elementos en la creación, en la edición y en la visualización. Y si os fijáis, aquí tenemos un riesgo, ¿vale? En el que elegimos, al crear un issue en Jira, elegir el proyecto y nos aparece solo ese subconjunto de tipos de elementos que podemos crear. Y aquí simplemente nos pide lo que sería el título del riesgo, qué impacto tenemos, qué probabilidad de que aparezca se tiene y un plan de contingencia. Todo eso lo hemos modelado nosotros y el tipo del campo pues pueden ser eso, combos que están preparados para tener solo unos tipos concretos. El plan de contingencia en este caso es una URL a una página de Confluence que muestra un poco los pasos que deben seguirse si ese riesgo aparece, para tener toda la documentación y la gestión siempre trazada. Y en la parte de visualización, aparte de los elementos que siempre muestra Jira, que siempre son bueno, estado, resolución, ciertos elementos que son muy del core de Jira, tenemos aquí la parte de elementos como cómo afecta un riesgo, a qué requisitos afecta un determinado riesgo, y estos elementos de impacto y probabilidad. Que veis que aquí se pintan ya con código de colores para que incluso sea más legible, ¿no? Hablábamos de los workflows, por ejemplo, una solicitud de cambio, que sería un registro de cambio de alcance dentro del proyecto. Vemos que bueno, hay una necesidad nueva y tenemos que trazarla con un cambio de alcance. Veis que aquí tenemos una solicitud del cambio que se va a hacer y una vez abierto, tenemos aquí una transición que se llama evaluar impacto. Bueno, si no has informado el impacto en esfuerzo, el impacto en duración, por favor hazlo en ese momento, ¿no? Podemos tener pantallas customizadas que por transición, en función de una serie de elementos, como comentábamos antes, nos saquen pantallas de captura de datos. Y solo si se rellena esa información podemos transicionar garantizando que, bueno, pues que el ciclo de vida es coherente.
Luego tendremos una fase de aprobación, porque una vez que está evaluado en riesgo, eso lleva a una fase de discutirlo con nuestro equipo y con el cliente o con todos los interesados en el proyecto, y una vez que está aprobado, podemos considerar que eso se va a ejecutar dentro del proyecto y se enlazará con las tareas o requisitos o elementos que aparezcan nuevos. Bueno, y luego una parte muy interesante es la visualización de la información. En Jira tenemos el concepto de cuadros de mando, de dashboard, que bueno, en este caso Jira los denomina gadgets a cada diálogo de información. Jira es muy sencillo en este caso porque siempre dice, bueno, yo tengo tipos de gadgets que son tipos de formas de mostrar las cosas, pero siempre mi fuente de datos es lo mismo, es una lista de issues, siempre. Entonces, si a mí mi lista de issues me entra de esta manera, por ejemplo, aquí lo que tengo es un cuadrante de imputaciones. Él va a leer todas las imputaciones de horas que se han hecho en el filtro de issues que yo he puesto, issues de un determinado proyecto, issues de un determinado equipo de un proyecto, issues de un determinado componente funcional de un proyecto, pero nos va a mostrar horas. En este caso nos va a mostrar lista de elementos. Además, pues adaptadas, ¿no?, a las columnas que en este caso nos interesan. Aquí nos lo da agrupados por versión para hacer un seguimiento de la evolución del plan de releases que tenemos. Y en la parte ágil, bueno, si empezamos a usar gadgets de la parte de Jira Agile, pues tendremos diagramas ya propios de metodologías ágiles como Scrum, pues como diagramas de Burn Down, elementos, diagramas de ciclo, tiempos de ciclo y demás para Kanban. Entonces, para terminar, mostraros la foto que es sobre todo centrada en lo que son los productos Atlassian. ¿Qué tenemos? El RM6 es un plugin de Jira que está muy enfocado a la gestión de requisitos y además cómo la pide CMI. ¿Cómo la pide CMI? Pues son requisitos que tienen que ser versionables, en los que tenemos que gestionar líneas base, y lo bueno es que gestiona esos requisitos y los enlaza para tener matrices de trazabilidad con todos los tipos de issue que tenemos en Jira. Un requisito se puede haber afectado por riesgo, se puede haber implementado por historias de usuario o por tareas, puede haber solicitudes de cambio que afecten a un requisito porque expanden su funcionalidad o la alteran, y pueden relacionarse de muchas maneras. Entonces, en la parte del ciclo de vida tradicional, se ha usado Microsoft Project con una descomposición de tareas en 2 y 3 niveles, que es la WBS, y haciendo el seguimiento aquí de líneas base. Y luego con un plugin desarrollado internamente, que sería ese último nivel de customización, pues lo que hemos hecho es ser capaces de enviar un fichero de project, procesarlo y luego a la vuelta ser capaces de condensar los esfuerzos y actualizar el seguimiento, la vista de seguimiento de project, ¿no? En función de lo que el equipo de desarrollo, usando todas las posibilidades colaborativas de la herramienta y todo eso que ya nos da Jira de por sí, verlo reflejado en Microsoft Project. Y en la parte ágil, directamente se usa Jira Agile para hacer ya la estructuración en lo que serían versiones, iteraciones y toda la parte de pizarras que nos ofrece la herramienta. Todo esto muy apoyado en Confluence, porque nos sirvió de gran ayuda el concepto de plantillas que tiene Confluence. Confluence como herramienta de gestión del conocimiento, como herramienta de documentación ágil, como herramienta de wiki corporativa, se le puede dar muchos nombres, nos permite ofrecer plantillas, y esas plantillas nos dan la posibilidad de guiar a la persona que va a editar los elementos pues muchísimo, ¿no? Y nos permite que siempre los documentos, bueno, pues el concepto de plantilla, ¿no?, que siempre tengan el mismo formato, y su interacción con Jira, por ser ambos productos de Atlassian, está muy, 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 muy bien resuelta, lo que sería su unión. Para siempre tener, si tenemos aquí un issue que representa un documento, pues podemos tener un enlace a Confluence donde está el contenido del documento, o un enlace a un alfresco, o un enlace a un gestor documental, o incluso en este escenario, cosas que no hemos pintado aquí, al ERP corporativo de la organización, de donde sabemos qué servicios o qué proyectos tenemos en curso, cuáles están en proyectos de garantía, que es información que ya se introduce a otro nivel, ¿no?, que introduce ya la fuerza comercial, gerencia y demás.
Y bueno, no me voy a extender más para no quedarnos sin tiempo. Pero bueno, era un poquito la idea y el resumen es eso, que prácticas o modelos de madurez tan complejos como puede ser CMI o el que dice CMMI, dice SPICE o este tipo de marcos, se pueden modelar perfectamente con este tipo de herramientas que van a implementar ese modelo y además nos van a dar todas las grandes ventajas que da Jira para que los equipos de desarrollo sigan teniendo herramientas que realmente les hagan más productivos, que les permitan colaborar en remoto mejor, que permita mencionar a sus compañeros, que permita tener trazabilidad con código, etc. Y nada más. Ahora os dejo con Elder, que nos va a contar esa parte de metodologías ágiles y cómo implementarla en los productos de Atlassian.